La hora de llegada es fundamental. Yo me controlo que tengo que levantarme a cierta hora para ir al trabajo. Control es el carnet. Es muy importante tener en cuenta pues, que es algo personal que nos identifica a cada uno de los trabajadores. En la parte de gastos, por ejemplo, que si yo no me puedo gastar más de lo que me gano o recibo como ingresos, que si me voy a tomar unos tragos, debo tener también cierto control. Yo controlo los recursos de la empresa, el buen uso que le hacemos a ellos, por ejemplo, al momento de imprimir, tratamos de imprimir estrictamente lo necesario y también de hacer buen uso, digamos, de las cosas que tenemos. Yo controlo aquí el tiempo en la empresa. Trato de hacer todo en el transcurso del horario de la empresa para salir rápido a mi hogar, ya que tengo mi nieto que me espera en la casa. Me encanta estar con él. Cada uno debe tener esa capacidad de medir lo que hace para que sea muy eficiente lo que está haciendo. Yo controlo el manejo que le doy a mi vida personal y laboral. Tratando de colaborarnos en los unos con los otros, en las cosas que necesitemos y en lo que pues cada uno maneja, servimos de apoyo al otro en lo que de pronto pueda requerir. En este capítulo de Esa es mi gente, conoceremos la importancia del control y el autocontrol en el día a día. Dos herramientas fundamentales para tener ideas claras de lo que se tiene planeado o destinado a hacer. El control es una herramienta fundamental para los seres humanos y debe estar presente en todos los aspectos de la vida. Controlar las actividades cotidianas optimiza el tiempo y el espacio y permite medir resultados. En el trabajo, el control crea las condiciones ideales para un óptimo desempeño laboral, para la correcta utilización de los recursos y para generar mejores relaciones interpersonales. El control y el autocontrol son factores necesarios en las actividades cotidianas, ya que gracias a esto se controlan los impulsos, actos y emociones. El control interno son todas aquellas actividades que realizamos no solamente a nivel laboral, sino en cualquier actividad de la vida diaria que nos permite el logro de los objetivos. A nivel personal, entonces es como controlo mis sentimientos, mi mente, mis emociones. Es importante que exista un control en la vida de uno porque, digamos, si yo no controlo mis ansiedades, no controlo las cosas que de pronto no son productivas para la vida de uno o que no son buenas, pues le puede afectar a uno su vida. Es saber uno desde su infancia qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Eso, es decir, a uno desde la parte familiar le enseñan a uno cómo controlar lo que uno hace. El autocontrol incentiva el uso racional del tiempo laboral, el manejo de aparatos como el celular y el uso adecuado de los equipos de trabajo. El recurso del celular me gusta controlarlo ya que nos dan un plan para el medio de comunicación con los compañeros, con los jefes y me gusta tenerlo activo el celular para que cuando se requiera esté con los minutos. No me gusta abusar de los minutos del plan que se tiene en la empresa. Es importante controlar los recursos tanto como el agua, como el servicio de energía, todo lo que nos rodea del medio ambiente, controlarlo para nuestra vida. Control en mi cargo porque así no se desperdician las cosas. Y los insumos nos los dan para cada mes. Yo debo de tener un control con el personal. Y para darle un mejor servicio a la empresa, pues es importante llevar ese control. Yo manejo el tiempo laboral y controlo cada una de mis tareas.
ya tengo un cronograma en el cual me dan, entonces comienzo a controlar esto, digamos, el tiempo de mi descanso, el tiempo quizás también en lo que me tomo haciendo una de mis labores, el tiempo en el que voy al baño también, o sea, no estar saliendo constantemente al baño, ya que eso también me puede distraer del trabajo y me hace olvidar, digamos, de lo que yo estaba haciendo. Cuando se me encomiendan actividades, labores, lo primero que hace uno es programar. Mirar cómo puede optimizar el tiempo. Si hay algo más difícil que en el momento no se puede hacer, pues le damos prioridad a lo que se puede hacer más rápido, de manera que, o sea, hay tiempo para cumplir con todo. Define como una disciplina que mejora el desempeño laboral y personal de los seres humanos. En la parte personal, el autocontrol es necesario para controlar actos e impulsos de la vida diaria y para mejorar las relaciones y proyectos empresariales. El autocontrol es la capacidad de regular los impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su comportamiento. Para ejercer autocontrol, es necesario seguir unas pautas establecidas y organizar las actividades que se realizan diariamente. Estos componentes son esenciales para el bienestar de los colaboradores ESA y el público en general. Pues es muy importante el autocontrol, porque eso es una actividad que es inherente a las actividades que nosotros hacemos y que nos va a permitir detectar errores, mirar a ver cómo podemos corregirlos, buscar mejoras cada día en las cosas o en los procesos que realizamos dentro de la empresa. Al regreso, en ESA es mi gente, conoceremos más acerca de la importancia del control y el autocontrol. Además, sabremos la relación de clientes y proveedores ESA para alcanzar las metas establecidas en la planeación. Es muy importante ahí, ya que se puede perder mucho tiempo en otras cosas. El alumbrado público es un servicio que presta la Administración Municipal a la comunidad. Está compuesto por toda la infraestructura eléctrica y luminarias instaladas en calles, parques y escenarios deportivos. Nosotros somos el operador de red, somos el que suministramos la energía solamente, pero en el municipio si ahí existe un mantenimiento de alumbrado público, hay una luminaria apagada, hay que colocar una nueva luminaria, entonces el mismo usuario debe dirigirse a la alcaldía y reportar su daño o hacer su solicitud. Las alcaldías municipales son las responsables de la prestación del servicio de alumbrado público y son los alcaldes quienes autorizan su mantenimiento y expansión del servicio. El control es un factor muy importante en ESA, ya que permite la correcta sincronización entre áreas y dependencias de la empresa para que cada proceso se realice de forma correcta y eficaz. En la parte laboral, el autocontrol permite alcanzar las metas planeadas y llevar una disciplina en las actividades diarias. ¿Cómo controlo mi trabajo de manera que sea eficiente? Cumpliendo con los objetivos de la empresa, que no tenga desviaciones, que cada día se mejore. Si tú no controlas las cosas que haces, no tienes como unas reglas claras, unas leyes que son las que nos permiten, entonces no se lograrían los objetivos ni a nivel personal, ni a nivel laboral, ni a nivel emocional, ¿no? Para mí, controlar y estar pendiente de mis labores. En la casa y mis funciones laborales, controlar el tiempo para evitar contratiempos, controlar la forma de trabajar, controlar mis gastos económicos, incluso controlar las necesidades que tengo que hacer para no tener inconvenientes. El control es parte de lo que el día a día nos permite hacer las cosas bien y irnos enfocando qué es lo que queremos y a dónde vamos.
el control que se lleva en la ESA según las normas que tiene la compañía. Hay muchas situaciones que han pasado aquí en el país, de cosas que cualquier persona puede entrar, dejar un paquete en los baños, en cualquier parte, las partes de afuera, entonces esos controles son muy necesarios. También cuando las personas entran, se revisan, se les revisan sus bolsos, se revisa todo para que no haya problemas. El autocontrol como el sexto elemento del sistema de control interno mejora el trabajo y los resultados de los colaboradores. El control interno no es un proceso lineal, sino el conjunto de mecanismos y elementos organizados. Es muy importante ahí, ya que se puede perder mucho tiempo en otras cosas. Si descuido mi hogar y descuido también mi trabajo. Referente, digamos, si yo le dedico mucho tiempo, digamos, al computador, al internet, otras noches haciendo otras cosas, pues no voy a rendir en mi trabajo, lo cual me va a representar que soy yo el perjudicado, no tanto la empresa, sino soy yo el perjudicado. Entonces, por eso es muy importante controlar estos tiempos, ya que disfrutar en familia, disfrutar del trabajo, da yo a uno crecer también como persona. En mi casa fui formado con valores que he ido aplicando dentro de mis actividades y dentro de mi empresa, sabiendo que hay que cumplir con ciertas reglas, con ciertas normas de compromiso, en donde se debe respetar un horario, se debe cumplir con las tareas encomendadas, cumplir a cabalidad con todo lo que se nos encarga. Si una persona no tiene control en lo que le ofrece el mundo, puede desperdiciar la oportunidad de avanzar, de ascender, sí, que es lo más importante. O sea, no quedarse uno siempre en el mismo lugar, sino siempre tener la mentalidad de avanzar y de conquistar nuevas metas. El control interno evalúa la operatividad en la cual se determina la calidad y la eficiencia del sistema. Para ESA, el control es la forma de asegurar el cumplimiento de objetivos y metas en la gestión empresarial a partir del autocontrol de los colaboradores. La auditoría interna es un grupo interdisciplinario que básicamente lo que pretendemos es que porque el sistema de control interno funcione adecuadamente, es decir, entendiendo el sistema como ese conjunto de normas, de procedimientos, de directrices, que establece la misma administración. Entonces nosotros somos como que ese vehículo para que eso funcione adecuadamente. Es importante porque nos permite verificar y realizar actividades. Revisando constantemente que lo que nosotros nos propusimos, los objetivos, las metas, lo realicemos tal cual como lo teníamos planeado. En nuestra vida es muy importante controlar todo para que al transcurso del tiempo no vaya a haber inconvenientes, lamentaciones, sobre todo cuando uno no controla las cosas o no aprende a controlarse y no se educa en eso, más tarde son lamentaciones. Para ESA, el control interno es el conjunto de principios, reglas y acciones que, ordenados entre sí y unidos a los colaboradores de la empresa, constituyen un modelo para el cumplimiento de la función administrativa. Además, genera capacidad de respuesta ante los diferentes públicos y grupos de interés que atiende ESA. Los procesos internos de la empresa aseguran que el sistema funciona adecuadamente. ESA tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades y cambios en el entorno a través de actuaciones y evaluaciones recurrentes. Los contratistas y proveedores de ESA deben seguir las normas vigentes para la actividad o el mercado del cual se trate. Se debe realizar el trabajo de forma correcta y con los parámetros de control establecidos. Hacemos mucho control al tema de lo que es que nuestros trabajadores indirectos, los contratistas, cumplan con todas las normas de seguridad industrial para evitar
riesgos eléctricos para evitar pérdidas humanas, que tengan su seguro de vida, su ERP, salud, pues porque en el ejercicio de su labor cotidiana pueden tener algún accidente, pues la idea es que tengan una garantía de que se les va a cubrir. Pero también con el tema del manejo de los recursos, nosotros manejamos recursos públicos y nos debemos, como parte de la responsabilidad social empresarial, hacer transparentes. Finecop es una organización fundada hace 45 años por los colaboradores ESA, para el servicio de sus asociados y la comunidad en general. Finecop busca satisfacer las necesidades y expectativas de los asociados a través del servicio de planes de ahorro y créditos. Finecop ha sido durante muchos años mejor aliado de la empresa para el mercado de servicios públicos a nivel del departamento. En esta, como en todas las entidades, es importante verificar el cumplimiento de normas. Esta es una entidad con actividad financiera en donde hay muchos riesgos, en donde se manejan recursos y los riesgos están ahí. Y en la medida que existan riesgos, necesariamente tienen que existir controles. El propósito de ESA es encaminar las acciones para lograr la autosostenibilidad financiera y social, con el fin de obtener clientes satisfechos y una cooperativa sólida posicionada en el mercado. Dentro de este tipo de entidades tiene que existir una serie de controles por el manejo de recursos permanente. Estar revisando la totalidad de las operaciones para evitar que se puedan cometer errores, irregularidades o fraudes. Entonces el control es permanente en este tipo de entidades. El control depende también de las personas. Digamos, no necesariamente que otra persona lo controle, sino depende de que cada quien maneje autocontrol en lo que hace, cumpliendo con los procesos, cumpliendo con las normas, partiendo desde el ingreso al trabajo, desde cumplir el horario, de cumplir las medidas de seguridad. La agencia Publicity es la encargada de la comunicación publicitaria y digital para ESA. En Publicity se crean ideas para hacer aportes sociales y culturales a la comunidad. La idea del consorcio es soportar en temas de creatividad, de comunicación y todo el tema publicitario para la oficina de comunicaciones de la electrificadora. Nuestro trabajo es traducir lo que interna y externamente quiere decir la electrificadora a sus usuarios y a su cliente interno. Al regreso, en Esa es mi gente, conoceremos más acerca del control que tiene ESA con sus clientes y proveedores. Y sabremos la campaña que adelanta la empresa para enseñar a los colaboradores ESA la importancia del autocontrol en las actividades cotidianas. El autocontrol es la garantía de que uno pueda obtener los resultados que quiere. El impuesto de alumbrado público es una contribución que se crea a través de un acuerdo en los consejos municipales para cubrir el valor de la energía que se consume en zonas públicas como calles, avenidas, parques y escenarios deportivos. El impuesto de alumbrado público es fijado por cada consejo municipal. Ellos establecen las tarifas que van a ser cobradas en cada municipio con el fin de financiar todas las actividades que genera el alumbrado público, como es el mantenimiento, la expansión del sistema. El decreto 2424 del 2006 establece que los municipios, como responsables del sistema de alumbrado público de cada localidad, pueden establecer un impuesto que sea la base para financiar la administración, operación y mantenimiento. Entonces, el impuesto al alumbrado público lo ponen los municipios como la forma de financiar estas actividades. Toda queja referente a daños o mantenimiento de alumbrado público debe ser presentada en la alcaldía. La agencia Publicity presta el servicio de comunicación publicitaria y digital para ESA y elabora campañas que resaltan el compromiso de la empresa con sus clientes y usuarios. El control es un insumo importantísimo a la hora de manejar, en el caso de nosotros, creatividad. Uno debe controlar el tiempo, debe controlar las entregas, debe controlar la producción cuando se hace algún material publicitario.
y pues de alguna forma debe pues controlar todos los procesos para que finalmente el día que se necesite o se requiera esta comunicación o esta pieza publicitaria pues esté a tiempo. Hay control en la forma como se manejan las ideas, luego hay control en cuándo se presentan, cómo se ejecutan y cuando ya pues se va a emitir o se va a desarrollar finalmente la pieza o la campaña publicitaria. Para ESA, el control con sus clientes, usuarios y proveedores es uno de los principales factores para el mejoramiento y crecimiento de la empresa. El control lo que da es organización, me parece que nos da organización, nos da una forma de saber cómo vamos en el camino, nos da la posibilidad de saber qué necesitamos mejorar o qué, en qué estamos haciéndolo bien. Y pues finalmente es como una herramienta fundamental de la eficiencia y el resultado de un proceso. Nosotros estamos llamados en nuestra esencia, dentro de nuestro marco de responsabilidad social empresarial, a ser excelentes para prestar el mejor servicio a todos nuestros grupos de interés y generar de esa manera un valor agregado. Esto quiere decir que en la medida en que nosotros en el día a día cuidamos nuestros recursos, nos disminuye gastos quizá administrativos de pronto que no sean necesarios, pero sobre todo pues el tema de la transparencia y darle un buen manejo a los recursos públicos que para nosotros en ESA y en general para el grupo EPM deben ser unos recursos sagrados. El control interno apoya las áreas de la empresa, verifica el cumplimiento de logros y objetivos establecidos en la planeación y fija expectativas y estrategias que se realizan para hacer lo correcto y alcanzar las metas como fueron planeadas. El control interno permite supervisar los resultados obtenidos en los procesos planteados. Además, asegura que la acción se lleva a cabo de acuerdo con los planes de ESA y dentro de los límites de la estructura organizacional. El autocontrol es la garantía de que uno pueda obtener los resultados que quiere. Porque de todas maneras, durante el transcurso de nuestro trabajo, en el transcurso de nuestros proyectos, no estamos exentos de tener dificultades o de tener lo que nosotros llamamos desviaciones en control interno, que es de pronto ciertas situaciones que pueden afectar el cronograma de trabajo, que pueden afectar los recursos. Entonces el autocontrol es esa manera como de estar pendientes, de estar alertas todo el tiempo para poder ir corrigiendo esas fallas e ir asegurando de que el objetivo final que buscamos lo podamos conseguir. Se requiere de algo que complemente o ayude a integralizar todo este grupo de proyectos, de estructuras y de actividades que maneja una organización. Y una de esas actividades es el control. El control busca orientar el objetivo de la organización, hacia dónde va. Siempre toda organización debe tener ese elemento que hace parte de todas las áreas de una empresa. ESA incentiva el control social a través de la cercanía que tiene con las comunidades y de la constante información que brinda cada uno de sus grupos de interés. El control es una herramienta fundamental para el uso racional de la energía eléctrica. Para ESA, el control y el autocontrol son herramientas claves para el desarrollo de las actividades del día a día. Por esta razón, ESA crea estrategias que incentivan el uso racional del tiempo laboral y enseñan a los colaboradores y usuarios la importancia del control en cada actividad cotidiana. ESA promueve el control interno y el autocontrol a través de actividades y estrategias de comunicación y formación. La unidad de comunicaciones de ESA desarrolla la campaña interna Yo Controlo, una iniciativa que se crea en 2012 y que promueve el uso adecuado del tiempo laboral en los colaboradores ESA. La campaña Yo Controlo es una experiencia maravillosa que hemos venido desarrollando
en un trabajo en equipo con la unidad de control interno, porque la situación que se ha identificado es que no solamente en eso, sino en muchas organizaciones, los trabajadores creen que el tema del control es de un área específica. Y resulta que el control lo desarrollamos todos y cada uno de nosotros en nuestras actividades, acciones cotidianas. La campaña que desarrolla la ESA es muy importante porque busca que el autocontrol sea una de las partes primordiales dentro de nuestra actividad diaria. Prime nuestro autocontrol en busca de la eficiencia de la organización. Todo el mundo, cada persona se preocupa por hacer bien su trabajo, por controlar lo que hace todos los días, la sumatoria de todas esas personas que hacen las cosas bien se va a traducir en beneficios para la organización. Entonces, esas campañas sirven para concientizar de que en la medida en que yo controle lo pequeño que me toca hacer o la parte que tengo que hacer, voy a garantizar el éxito de todo el ejercicio para las demás, para la empresa y para las demás personas. Yo Controlo enseña de forma didáctica y a través de diferentes medios de comunicación la importancia del control y el autocontrol en las actividades cotidianas. Entonces, lo que pretendemos con la campaña de comunicación Yo Controlo es movilizar hacia que nuestros colaboradores desarrollen algunas pautas, algunas tácticas de control que les faciliten su gestión y que les garanticen que no van a tener ningún inconveniente de ningún tipo, ni disciplinario, ni penal, precisamente porque han actuado con responsabilidad. En el próximo capítulo de Esa es mi gente, viviremos una experiencia de aprendizaje y superación en la Mesa de los Santos. Visitaremos la Fundación La Purnia Campesina, ubicada en una vereda que nos cautivó con su paisaje, sus proyectos y el emprendimiento de su gente. Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me enseña a vivir con claridad.